Buenas noches, Operaciones Especiales México. Nos encontramos de, en el municipio de Naucalpan, en el Molinito, zona del Molinito. En... ¿Qué es lo que ocurrió? Hace unos instantes, una menor de edad que circulaba sobre esta calle llamada Benito Juárez fue interceptada por dos sujetos que viajaban en una motocicleta. Estos sujetos, al percatarse, bueno, Ah, y tal vez, tal vez, al tener conocimiento de la aportación de esta chica, la despojan de efectivo que ella traía. Lo que comentan los patrulleros que están cerca de esta unidad es que era. ella portaba aproximadamente mil pesos. No desconocemos el origen de ese dinero. Y bueno, pues es interceptada por estas personas que viajaban en motocicleta. La golpean. Eh, y bueno, pues le quitan el dinero y se dan a la fuga. Eh, posteriormente, bueno, pues se solicita el apoyo de la Policía Municipal de Naucalpan para, pues, brindarle o canalizar los primeros auxilios. En este momento, bueno, pues se encuentra la unidad de, uh, pro, eh, bueno, en este caso es Cruz Roja Mexicana, que está brindando los primeros auxilios. Esta joven, bueno, pues está dentro de la ambulancia. Al ser menor de edad, bueno, pues no podemos transmitirla y tomarle lo que es, eh, pues, su cara, su rostro por integridad a un menor de edad. Ella se encuentra dentro de esta ambulancia, sigue siendo valorada para ver si se traslada a algún, alguna clínica o algún hospital. Eh, al momento no ha llegado nadie, algún familiar, algún conocido de esta joven. Nosotros nos mantenemos un poquito alejados de la situación, ya que, pues en este lugar, pues no sabemos y, y no se puede confiar uno de cualquier persona. Hace un instante estábamos transmitiendo sobre la avenida. Eh, Naucalpan, esto por el lado de Río Hondo, y bueno, pues eh, se empezó a armar un poco la trifulca, así es que tuvimos que salir de ahí también. Estas zonas de Naucalpan, bueno, pues se consideran normalmente eh, puntos rojos, ya que en cualquier momento, bueno, pues se puede desatar algún tipo de agresión por personas que están aquí cerca. Eh, atrás de esta ambulancia que vemos al fondo de Cruz Roja Mexicana, los paramédicos están laborando dentro de ella, atendiendo a esta joven, y en la esquina se alcanza a percibir pues también una camioneta al fondo ahí cabe mencionar que se encuentran varios jóvenes también a la expectativa esta unidad de policías bueno pues también están resguardados dentro de su unidad eh, cabe mencionar que bueno las unidades se encuentran en dirección hacia donde ya sería la salida eh, aquí hace aproximadamente unos 20 días atrás, bueno, pues también se, se efectuó un acto de casi linchamiento hacia otra persona. Entonces, pues estamos, eh, hay hermetismo aquí en esta zona, ya que, bueno, pues esta joven eh, fue golpeada y despojada de dinero en efectivo por dos sujetos que, bueno, pues se desplazaban en una motocicleta. Uh, más abajo nosotros nos encontramos con algunos retenes implementados por los policías para tratar de dar con estas personas que despojaron a esta menor de edad y además la golpearon. Eh, los primeros reportes que tenía la policía es que era una joven menor de edad golpeada y bueno pues extremadamente alterada por la situación que vivió. Eh, al momento que nosotros nos acercamos, bueno, pues vimos que aún no había algún familiar cerca de, de esta chica y bueno, pues por eso es que sigue todavía los paramédicos. Cabe mencionar que bueno, aquí en este lugar es un poco eh, conflictiva la zona. Los patrulleros se encuentran dentro de su unidad, la, los paramédicos dentro de la unidad también de la ambulancia. Eh, no es un lugar pues tan apto para poder salir con un teléfono para hacerles esta transmisión. Eh, en este momento, bueno pues estamos, en, se llama Colonia el Chamizal, en Naucalpan, en la calle Benito Juárez. Hace escasos 20 minutos, una joven menor de edad fue despojada de dinero en efectivo por dos sujetos que viajaban en una motocicleta y bueno pues además de despojarle de este dinero en efectivo, pues ella fue golpeada. Y esto le generó pues, una gran crisis nerviosa. Ya de la Cruz Roja de Naucalpan en, se encuentra laborando en el punto, evaluando la situación. Vamos a seguir recorriendo las calles del municipio de Naucalpan a ver qué más nos encontramos. Hace un rato encontramos también otro motociclista que arrolló a una mujer de 64 años de edad y le causó traumatismo cráneoencefálico. Al momento de llegar la. de retirarse, perdón, la Unidad de Protección Civil, la 05. Eh, gente que al parecer era amigo de esta persona intentó bajarlo de la unidad eso ocasionó que se generara una trifulca y bueno solicitaran apoyo de más elementos en ese momento nosotros nos retiramos del lugar y bueno pues pudimos hacer solamente una breve y pues la verdad muy pequeña transmisión y e hizo falta información e imágenes una disculpa por eso pero bueno pues estamos en un municipio un poquito conflictivo y gracias a todos los que siguen a operaciones especiales méxico su amigo doble k transmitiéndoles eh, pues tratando de resguardarnos para evitar algún contratiempo con nosotros y llegar a hacer la nota por último otra vez diciéndoles estamos en el municipio de Naucalpan cerca de lo que es un barrio llamado el Molinito, Colonia El Chamizal avenida o calle Benito Juárez joven, menor de edad, despojada de dinero en efectivo por dos sujetos que viajaban en motocicleta aquí dejamos este reporte y bueno, pues seguiremos patrullando a ver qué nos encontramos en esta calle y en este municipio. Gracias y hasta la próxima.